La noche del domingo 13 de octubre de 2024, un elemento de la policía en cumplimiento de su ver perdió la vida, Francisco Javier Duana Zacatenco. Los hechos ocurrieron en la alcaldía Vilpalta al oriente de la Ciudad de México. Sucedió sobre la calle Gavillero y la tercera cerrada de subestación en la colonia de San Nicolás Totolapan. Ahí vemos que viene una motocicleta al final de la calle, le marcan el alto los elementos de la policía y este motociclista... Que venía un hombre y una mujer en este potro, pues atropellan a este joven de 29 años de edad. Estaba revisando un vehículo. Los elementos de la policía ven que viene una motocicleta con los dos ocupantes que no portan su casco de protección, desmarcan el alto, dribla uno, dribla otro, y justo la tercer persona que trata de tenerlos es atropellado y se lleva un golpazo en la cabeza. Los uniformados, pues rápidamente detuvieron a este joven, pidieron el apoyo del ERUM, llegaron los elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, pero nada pudieron hacer. Estos dos son las personas detenidas, una mujer de 18 años de edad, Paola, y un hombre de 20, Joshua, fueron detenidos y tendrán que responder por el, el fallecimiento, sensible fallecimiento de este joven de 29 años de edad. Que en paz descanse, fortaleza para su familia. Soy Jorge, el Diablo Becerril.